Así fue despedido José Celso Hernández, con su música preferida y con todos los honores del Cuerpo de Agentes Municipales de Cojutepeque. Es el momento más difícil para cualquier hija. ¿Por qué, mamito? ¿Por qué? Por última vez tendría ante ella el hombre que le dio la vida. No permita que te dejemos aquí en este lugar tan feo, por favor. Yo te quiero comer en la casa. La muerte se lo arrebató en el kilómetro 35 de la carretera Panamericana cuando iba a traerla a su trabajo. El sargento del CAM quedó en fuego cruzado entre policías y pandilleros. Yo a mi hermano Celso recuerdo como un buen hermano y por eso yo voy a tratar de que se esclarezca el asesinato de él. El Espíritu de Dios está sobre los cristianos, sobre todos los que estamos aquí esta mañana. Ahí está el Espíritu de Dios sobre cada uno de nosotros. Sus restos fueron enterrados en el cementerio de Cojutepeque, entre la consternación de amigos y compañeros. Por 19 años con nosotros, el pesar es de todos completamente. Y déjeme decirle que no solamente la unidad donde él trabajaba, sino toda la institución municipal. Allí era apreciado el hombre. Se han vuelto comunes los tiroteos entre policías y delincuentes, situación que preocupa a la población, porque cualquiera corre la suerte de este hombre, terminando con una cruz y metros bajo tierra. A la familia Hernández no le queda más que pedir justicia, pues la delincuencia de la que tanto el sargento cuidaba a su hija viajando noche a noche para ir a traerla al trabajo, ahora lo alcanzó. Roxana Ruiz, Telenoticias 21.